bueno, un juicio es el nombre que se llama en el juzgado. Sin en cambio, si se trata del testamento, que es la labor que se hace aquí con los testamentos, es el trámite testamentario. Entonces, el trámite testamentario es hacer varias etapas en la notaría con la finalidad de que la voluntad del testador, que otorgó su testamento, por ejemplo, aquí en el consulado, salga a bien adjudicando, o sea, pasando la propiedad de los bienes inmuebles o bienes muebles que tengan o derechos, pasan a nombre de las personas que designó la persona que hizo el testamento. Entonces, el trámite se lleva en la notaría, es pasar a los bienes de la persona que fallece a nombre de las personas que designó o que se designe en un caso en el juzgado para ser los titulares nuevos. Mira, aquí en Houston les pueden tomar válidamente los testamentos. Los connacionales que estén aquí viviendo pueden venir a otorgar su testamento ante el cónsul que existe aquí y después, cuando ocurra el momento, hacer el trámite del juicio sucesorio testamentario ante el notario que corresponde. En este caso yo estoy en Guanajuato y si los bienes están allá, con gusto nosotros les podemos atender para hacer ese tipo de trámite y que los bienes que estén a nombre de la persona que hizo el testamento pasen a nombre de sus herederos tal como lo consignó.